tornado ahí, vino de la finca y acabó con toda esa estructura ahí, los alambres y todo. Pasó por el tanque y azotó esa mata y después aquel ramo. Con toda la suerte que no venía nadie, gracias a Dios. ¿Qué tiempo? Amén. ¿Cómo qué tiempo duró? Como 20 segundos. 20 segundos. ¿Fuerte? Fuerte, muy fuerte era. Ok. Intendente, estamos aquí en los Robles de Henares. Dígame cuál es la situación que se ha dado. Hasta ahora, según nos dicen los comunitarios, fue un ventarrón que vino, tumbó dos árboles. Uno bloqueó la calle totalmente, pero con la asistencia de una vez se está resolviendo el problema. ¿Causó daños? Hasta ahora no tenemos ningún daño. ¿Tendido eléctrico? Del tendido eléctrico solamente. Ok. Tenemos aquí al alcalde del municipio de Henares, Emanuel Escaño. Emanuel, su rápida respuesta a esta situación habla muy bien de usted. Háblenos sobre esto. Yurel, el tema es que el PMR, el Comité Permanente de Mitigación de Desastres, se está en sesión permanente. Ayer tuvimos una reunión donde se dividieron los trabajos por comisiones y está integrada la coordinación, los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, también la Policía Nacional, el Ayuntamiento, las diferentes también instituciones de servicio. Gracias a Dios tenemos inventario de los puntos vulnerables de la ciudad, también la parte de los refugios también, porque tenemos una comisión también médica conjuntamente con Salud Pública para evaluar en casos de que haya que albergar a algunos ciudadanos. Antes de eso se le va a hacer una evaluación médica para colocarlo, ya sea si son asintomáticos en un lugar. Si tienen COVID, ya sería en otro. Si no tienen nada en otro. Cuestión de tratar de prevenir lo que es la propagación de la enfermedad. Esto es algo atípico que se ha dado, porque es prácticamente la primera vez que nos toca enfrentar una situación de tormenta conjuntamente con una pandemia. La situación que se dio aquí en los Robles del municipio de Henares. Aquí la brisa, la fuerte brisa y la lluvia nos derribaron, mira cómo se ve esa mata, rota, a otra allí adelante y nos derribó la línea, nos rompió un poste, mira, se puede apreciar ahí. Y tenemos unos cuantos vanos de línea en el piso. ¿Tiene solución para pronta solución o qué puede esperar la población? La brigada viene de camino, ya rodamos para acá. Ya, sí. Puede que se solucione hoy mismo. Pues claro que sí, hermano.